Listo. Hola amigos, ya nos encontramos listos para emprender una nueva aventura, esta vez con destino hacia la Dorada Caña. Acabamos de hacer nuestra primera parada, estamos ya en el Alto de Letras, estamos a más o menos unos 10 grados centígrados, está bastante frío. Seguimos, llevamos más o menos una horita de camino, entonces a seguir. Bueno, segunda parada, estamos aquí ya en Artesanías para tomarnos nuestra respectiva guapanelita con queso. Vamos muy bien, llevamos 2 horitas de camino, ya casi llegamos. Mariquita, paramos a estirarnos un poco. Hasta el momento el viaje va sin ninguna novedad. Ya se siente un poco el calor. Encontramos una carretera muy, muy apropiada para el viaje. Cero cansada, no hay trancones, no hay camiones. Ha estado muy bien todo el recorrido. Estuvo lloviendo casi toda la noche y ya vamos a empezar nuestro segundo día por todos los sitios turísticos de La Dorada. Bueno amigos, aquí estamos ya en La Dorada, de fondo el río Magdalena, estamos en el puerto de las lanchas, vamos a hacer un pequeño recorrido turístico, hay un pequeño zoológico de aves, ya se los vamos a mostrar. Siempre quisimos ir a la Torre Eiffel, nos vamos a conformar con la Torre Eiffel. Como ya saben, nos encontramos acá en La Dorada. La verdad, estamos muy sorprendidos, ya que veníamos preparados para una temperatura demasiado alta. Y desde que llegamos, ha estado lloviendo y haciendo demasiado frío. En este momento vamos a hacer un recorrido en este ferry por todo el río Magdalena. Vamos a ver qué nos espera. Capitán, hola capitán. Bueno, en este momento ya estamos subidos en el ferry, vamos por todo el río Magdalena, en este momento llueve, entonces nos estamos bajando un poquito, pero pues no importa. Bueno, les cuento que vamos en un barco tipo catamarán llamado Yuma, porque de esta manera los pobladores iniciales, o sea los indígenas, llamaron el río Magdalena. Esto debido a que el río nace desde las montañas.
en este momento es que acabamos de pasar simplemente unas pequeñas bodegas que las vemos acá atrás y ya estamos en Cundinamarca. Estábamos en Caldas hace 30 segundos, en este momento ya estamos en Cundinamarca. Simplemente con pasar el puente ya dejamos de estar en la dorada para pasar a Puerto Salgar, Cundinamarca. En este lugar podemos encontrar varios sitios para almorzar, tomarse una cerveza y podemos hacer un recorrido en barca por toda la charca. En la charca de Guadalajara, vamos pedaleando para llegar a cualquier parte. Y ya vamos cansados, es mejor andar en moto, definitivamente. Lástima que no pudiéramos meter la moto aquí a la barca, pero vamos súper bien. En este parque hacen honor a una de las actividades primordiales de la economía de La Dorada, la pesca. Y este fue el final de nuestro recorrido por La Dorada Caldas. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestro video. Nos vemos en una próxima ruta.